buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo. En el día de hoy tenemos cositas interesantes que comentar, sobre todo como estáis viendo en el título del vídeo, y es que el directo oficial que tenían planeado para el día 12, en este caso para el 12, perdón, el 11, el miércoles, pues lo han adelantado un día antes, ¿vale? Es decir, que a partir de mañana lo tendremos el día 10 y estaremos al tanto, pues, esperando todo esto y demás, ¿vale? A ver qué nos enseña. Pues de los LR nuevos y demás, y las animaciones. Y deciros que en este caso, pues la versión global también hemos tenido esa descarga de datos. Y a partir de mañana, pues sería cuando comenzaría pues todo el tema de la, bueno, de la parte 2, el contenido que tendríamos, que sería lo del ESA de Broly y el LR, que por supuesto ahora a continuación comentaremos cositas interesantes de ese ESA, que me parece espectacular. Y luego pues la unidad del Turun Free to Play, que ya estuvimos viendo un poquito el análisis, estuvimos viendo también que tiene la Target Skill, y luego pues lo que sería la Videl Free to Play, ¿vale? Falta por aquí también el Trunks y el Goten Free to Play, que en este caso falta su ESA correspondiente. Supongo que más adelante, pues conforme vaya desarrollándose lo que es la parte 2, pues tendríamos su ESA free to play correspondiente, ¿no? Pero bueno, como veis por aquí, lo que sería la noticia del directo se ha adelantado, lo tenían planeado para el día 11 y lo han adelantado al día 10. La hora sigue siendo igual, así que va a ser un horario decente, sinceramente. No sé si cuando termine el directo, pues luego a la noche, madrugada, pues habrá la descarga y se sabrá pues exactamente la hora y el día de la llegada de los LR. Pero bueno, un poquito raro en este caso que hayan adelantado el contenido. Más que raro, tiene sentido, ¿no? Ya que, bueno, mañana tenemos lo que es la parte 2 y tenemos la llegada de las unidades. Tendría sentido en este caso, pues bueno, que empiecen a decir cositas relacionadas con el tema de la parte 2, ¿no? Eventos, pues las unidades y más cosillas que tendremos, ¿no? Aquí, como dice, vídeo de anuncio de la campaña mundial de la parte 2. Cambio de fecha de transmisión. La fecha de la transmisión del vídeo de anuncio de la campaña mundial parte 2 programada para el 11 de septiembre, a la hora que va a ser básicamente por la tarde, igual que la otra vez el directo de la parte 1, ha cambiado al 10 de septiembre, ¿vale? Esperamos que sigáis disfrutando. En este caso, ¿qué es lo que van a decir por aquí? Pues van a decir acerca de las animaciones, como veis, que lo comentamos el otro día. Obtenéis información sobre las animaciones y habilidades de los nuevos personajes de la campaña de la World Wide Celebration, ¿vale? Es decir, de la parte 2. Quedaremos un poquito en este caso, pues, a ver qué es lo que acaban diciendo de esos LR y demás, ¿vale? No sé si han puesto algo más en cuanto a información por aquí. Diría que no, esto lo han puesto hace 2 horas, así que lo han puesto hace poquito. Y como os digo, pues es raro porque los banners, lo que es los descuentos, se van el día 13. No sé si para... o sea, el viernes, el mismo viernes, tengamos las unidades como tal, el banner, o el fin de semana. El año pasado fue el día 15, o sea, eso resulta bastante raro, ¿no? Pero bueno, como os digo, los banners, el tema de los descuentos y demás, pues se va el día 13. Y luego pues... ¿qué LR o qué es lo que yo vería? Evidentemente, yo lo veo más orientado, pues sobre todo por la pantalla de título que tenemos. No se ha visto ningún teaser, es decir, no fue como la primera parte donde pues nos revelaron un poquito el tema de las animaciones y demás. Aquí no se ve nada, simplemente esta portada, que bueno, yo creo que evidentemente va a estar basado en la segunda película, en tema de Broly y los niños, el Gohan, el Goku y demás, haciendo lo del Family Kamehameha, ¿vale? Y luego pues aquí seguramente que tengamos la mecánica nueva. Es que, es decir, yo creo que está bastante cantado y está bastante claro que la mecánica esta de las bolas de dragón, cuando la van buscando, el pueblo este que van y demás, Videl, Trunks y Goten, y luego ya acaba viniendo el Krilin y el Gohan. Supongo que será la mecánica nueva que tendremos del LR de la parte 2, ¿no? Yo lo que os he dicho y sigo manteniéndome, yo Bio Broly no lo veo. Si no lo quieren vender de alguna manera y en este caso pues quieren ponerlo como revival, bueno, vale, te lo acepto, lo compro. Si quieren meterlo como Super Saiyan legendario y después un Bio Broly Revival, ok. Pero yo por mi parte, Bio Broly no es algo que no llegaría a poner, gente. Ya no lo vuelvo a repetir, pero es una película que a mí no me gusta nada, me gusta cero. Es algo que para mí esa película sobra literalmente como tercera película de lo de Broly, ¿no? Pero bueno, para mí sería el legendario Super Saiyan Broly. Es decir, el que hemos tenido es base, el que está por aquí, el base, a ver si lo veo por aquí, ¿dónde está? Aquí, tenemos el Broly base, el cual el Broly base puede linkear perfectamente con el Broly inteligencia LESA que han metido, con el Broly pues el Super Saiyan, el que tenemos de LESA, y luego con el Super Saiyan, en este caso, bueno, el Super Saiyan Broly del aniversario, ¿no? Por lo cual el nuevo perfectamente puede linkear con el resto, con el LESA del Tech, con el AGL, incluso con este caso con el nuevo de la primera parte, y al final se va a quedar un equipo bastante gracioso en cuanto a Broly, ¿no? La verdad que sí, que no sé si lo dirán mañana con el vídeo de la información y tal que tienen preparado, pero me gustaría ver algún Super ESA, ¿no? Ya sea el Broly del STR o incluso el Broly físico, o incluso el Broly STR, LR, que es bastante curioso. Yo no lo veo mucho, la verdad, un Super ESA de un LR,
creo que es demasiado pronto, pero hay cositas que vamos a ver a continuación que pueden ser indicativos de que pueden llegar a venir. Es que están poniendo orbes exclusivas, evidentemente, para algún que otro personaje antiguo, sobre todo para este Broly, que lo vimos en el video de ayer, ¿no? Pero bueno. Y para mí, la otra unidad correspondiente sería Gohan, con la mecánica nueva, ¿vale? Un Gohan base, un Gohan Super Saiyan. Y aquí, gracias a Halvar que lo ha puesto, evidentemente, un poquito pues el hecho de cómo sería para mí las transformaciones, ¿no? Ese Gohan transformándose en Super Saiyan. Y luego poder aquí Broly, pues con esa animación, transformándose en Super Saiyan legendario, ¿no? Y luego, pues aparte, el tema de lo de las bolas, básicamente de dragón. En este caso es que salga esta animación por aquí. Bueno, que es curioso también que no han metido este tesoro, que es lo de Videl, que acaba lanzando esa piedra. Que básicamente esperemos a ver si con esa piedra que podemos farmear, podemos conseguir de ese, ¿vale? En este caso, como digo, lo de la mecánica de las esferas del dragón, donde aquí pues se van reuniendo y al final acaban saliendo Goku por ahí y lanza el final Kamehameha, ¿no? Pero bueno, iremos viendo a ver con qué nos sorprende. Lo de esa de Broly, mañana tendréis el showcase, gente. Puedo deciros que es una auténtica barbaridad de personaje, ¿vale? Es decir, aquí estáis viendo, o sea, puse dos caras sonrientes porque eso no tiene sentido. 73 millones, ¿vale? Tendréis el showcase correspondiente. Y me parece una auténtica barbaridad del personaje. No tiene sin ningún sentido. En cuanto a daño, es una barbaridad. Sí que defensivamente no es un primer slot, pero bueno, lo dejas en segundo slot. Tiras el tema de los adicionales. Aguantas un poquito bien el tema de los básicos. Si te cae el superataque, pues depende de qué evento. Pero no creo que, o sea, en eventos donde esté un Broly el primero, es decir, si esta rotación de este primero, este Broly tanqueando y luego pues el otro Broly pegando, se me haría muy raro un evento que aguantara tantísimo daño, ¿no? En cuanto a todo, ¿no? Pero bueno. Lo de Lesa, ya sabéis, padre e hijo, ya esto lo estuvimos comentando, que esto va a ser bastante sencillo. Y luego pues cositas estas, que tenemos ya el evento historia, que podemos conseguir de ese con esta campaña que nos han puesto, donde podemos conseguir el Freezer, pues diferentes stays. En este caso serían 3, 6, 9, 12, 12 de ese que nos lleva más, ¿vale? Para seguir ahorrando para esa parte 2. Y aquí, bueno, un poquito de las campañas y demás, de misiones que nos han puesto especiales, para conseguir algunas recompensas de gemas, orbes y algunas que otras de ese más, en este caso por la campaña que nos han puesto. Y luego pues aquí, bueno, evidentemente podemos sostener nuevo Freezer que, bueno, veremos un poquito a ver adelante si le meten el Dokkan Awakening. De momento un poquito de aquella manera, ¿no? El personaje. Pero bueno, aquí tenemos un poco el tema también de la descarga TOS de Proton, que nos han puesto la versión global y hay cositas interesantes comentar. Bueno, aquí tenemos lo del Trunks, el hecho del área State nueva, que es lo del Freezer, lo de este evento historia, que esto es básicamente como lo del tesoro nuevo, que no está por aquí, no lo... Aquí, esto, ¿vale? El tesoro este nuevo, que es recordar que evidentemente en el aniversario nos pusieron lo de Pan, que al final renovaron en la parte 3 también la tienda, y podemos tener este ítem, ¿vale? Que es lo de la botella del agua mineral, y podemos tener de ese. Esperemos que sea así igual, ¿vale? Y de aquí de la descargatos, algo extra que comentar, no hay nada nuevo, aparte de lo que hemos comentado. O sea, no hay nada más en cuanto a contenido extra y demás. Lo del Sa de Broly y poco más en cuanto a contenido. Bueno, lo del Virtual Dokkan que se ve por aquí. El nuevo Virtual Dokkan que tendremos en la parte 2. Burst Mode, ¿vale? El Burst Mode que va a ser básicamente el evento Dokkan nuevo. O sea, bastante rarete esto. La verdad, no me lo esperaba. El fondo de pantalla, que es, bueno, haciendo misiones de campaña cooperativa. Nuevo título de pantalla, que esto lo hemos visto ya. Y nuevos ases y demás que tenemos por aquí relacionado un poco con el tema de la parte 2, ¿no? Esto es básicamente canción nueva que vamos a tener por aquí, ¿vale? En este caso, pues relacionado con el propio evento de más, del free to play. El evento free to play con las dos estén nuevas. Y poco más en cuanto a contenido. O sea, no hay más nada extra. Las misiones, esto ya lo estuvimos comentando. Las misiones de toda esta parte 2. Y poco más, ¿vale? Que evidentemente la parte 2, pues a partir de las 8 de la mañana tendríamos en cuanto al contenido y demás, ¿vale? Básicamente es todo a partir de las 8 de la mañana. 8 de la mañana, hora Europa, Estado Central. Y no hay nada más extra en cuanto a cositas, a menos que es esto, ¿no? Que han puesto por aquí la versión japonesa, nuevos mapas, que estos mapas básicamente son referentes al tema del evento este que teníamos de historia de la película de, bueno, el Bio Broly, la tercera parte, que básicamente lo van a renovar, que es lo que dice por aquí, simplemente parece la renovación del evento de historia, bueno, que lo van a poner como Dragon Ball History, sin nada más, ¿vale? Los eventos en este caso... que son estos, lo pondrán aquí, para que lo veáis a continuación, este evento, los Dragon Ball Stories por aquí, ¿vale? Lo pondrán ahí, y en este caso pues es este evento que lo renovarán y lo pondrán con DS, donde se puede conseguir el Bio Broly, con sus medallas, el Krillin este y demás, así que bueno, lo tendremos por ahí, ¿vale?
Y luego, pues, lo último a destacar es lo de las orbes que teníamos, orbes exclusivas para diferentes personajes. No creo que vaya a darse el caso, pero bueno, el Super Esa de este bro y el RSTR, para mí sería demasiado loco. El Esa llegó en marzo de 2021. Sería demasiado loco para mí. Creo que llegó por el tema del Brawl Inteligencia, cuando salió el Brawl Inteligencia, si no me equivoco, ¿vale? Para el día del Saiyan, pero bueno. Hasta aquí el vídeo de la información, gente. Estaremos mañana en directo esperando a ver qué es lo que nos enseña. Dejar por comentario vuestras sensaciones de esta parte de lo que esperáis y demás. Y no olvidéis suscribiros y dejar un like. Nos vemos en el siguiente vídeo.